Sí, qué sorpresa. Yo decía, nada más vamos a hacer una peli que nos gusta, que nos apasiona, nos juntamos unos cuales, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Banderas, Marco, Treviño,
Carlos Lavas, Juan Pablo Roba, perdón, Mario Casas, somos varios los mineros, Oscar Núñez, que estamos ahí y con todos hay interacción, con todos. Obviamente el hilo conductor, hoy día, ¿no? La historia es Antonio Banderas, él es el que tiene más contacto con todos los personajes. ¿Qué viene? Pues espero que ya se estrene, bueno, Güeros, cuando termine su ruta de festivales, ya se estrena por acá. Y el más buscado, antes el Charro Misterioso. Ya le cambiaron. Ya le pusieron este que está bueno. Es el Charro Misterioso o el más buscado. A mí me encantan los dos. El más buscado, tienes mota. Entonces va el más buscado. Antes Charro Misterioso. Y se va a estrenar todavía no sé quién está. Él es el que mejor me dirá. Es que a mí me han dicho como cuatro fechas. Porque han tenido cuatro fechas distintas. Entonces, ahorita, ¿cuál es la última versión? No tengo idea. No, de lujo. No, de lujo, no la pasamos, ¿verdad? Pero re bien, o sea, terminando los llamados, nos íbamos a comer a los casas, íbamos a cenar, los fines de semana nos íbamos a tomar unos tragos, a los lugares. Pero muy bien, la neta es que algo que estábamos platicando entre nosotros era, imagínate pasar dos meses, un mes y medio, en una mina, trabajando con 10 cabrones a los que odias, nos íbamos a matar. Afortunadamente llegamos y luego nos cruzamos con un cuate, le llegamos muy bien. Y de lujo, en serio, o sea, no... Yo he tenido la suerte siempre de llegar a castings, a Cruz, ¿no? Que me llevo muy bien con la banda y esta no fue la excepción. Y era divertido porque éramos de todas las nacionalidades. Y nos llevábamos bien y cotorreábamos, ¿no? Nos íbamos a Cuba, ¿no? O sea, sí era como Cruz de Tony. Así que mis cuates. Pues con todos, ¿no? Bueno, como personaje. Interacción tiene el mismo con Antonio Banderas, pero ya como persona, la verdad es que me llevo muy bien con todos. Marco Treviño, que además es mexicano, ya nos conocíamos de antes. Alejandro Novich, que es maravilloso. Blue Diamond, que era muy con Lugo, es una cosa muy padre porque hablábamos poco, pero disfrutábamos mucho la compañía. No sé, con todos fue una relación muy particular, con todos la llevé muy bien. Nada, después cuando ya en Chile llegó Kate Castillo, esta chica de Chile es chilena. Creo que de Pablo. Ajá, exacto. Con ellas dos, por ejemplo, que nos llevamos también de lujo, o sea, nada, en serio, si éramos de cuates, nos íbamos a la playa todos juntos y metíamos a Mario Casas en la maletera, en el maletero le echábamos así para cobijas y toallas y salíamos a los hoteles, marinos a la playa y todo. En serio, así, todos en la playa, tomando tragos, comiendo rico, ¿sabes? Muy bien. ¿Eso no fue rodaje? No, fue, sobre todo en Chile, ya para nosotros que tenemos seis escenas exteriores, fue de vacaciones. ¿Perdón? Muy acosado por la chamaca, ¿sí? Sí, está tremendo. Pobrecillo. Lo más raro, pero es que sí, hicimos de todo, pero una que fue muy divertida fue la primera vez que lo metimos al maletero, en la camioneta, y le echamos todo encima de la casa, y entonces él iba tapado como parecía guita, o sea, es que había tanta cosa, de repente saca la cabecita con una toalla, entonces parecía, pero bueno,